La juega y filtra el balón. Fierrazo de Llorente. Gol Juventus FC. Les hicieron el primero. Excelente cómo empalma la pelota, como viene. Vaya gol acaba de meter este tipo. No sabe si se entró o tiró. Lo importante es que la pelota está dentro de la portería. Inter, ya encaminándose en estas primeras etapas. Guarín es el que intercepta. Javier Zanetti. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Imposible pasar. Intenta un pase raso al espacio. Rechazado en un área peligrosa por Guarín. Marquicio. Atención, que puede ser interesante. Está habilitado. Fierrazo de Tevez. Ahí está el gol, amigos. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. El encuentro está a 2-0. 1-0 es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. La alternativa ahora pasa para ellos. Cambiazo. La controla Diego Milito. Esa fue una intervención a tiempo. Recibe el pase en el área. Pogba con la importantísima intervención. No, ya no tienen la pelota. La controla Diego Milito. Álvaro Pereira. Será de manos. La controla Kuzmanovic. La desliza a través de la defensiva. Tevez. Muy bien hecho. Y ahora el contraataque. Vidal. La controla Marquicio. Marquicio, es un avance tremendo. Ahora buscan meter el balón. La tiene sin problemas el arquero. Y lo interceptaron. Dispara. ¿Cómo los perdonaron? Hizo bien en ganar la pelota en la jugada anterior. La defensa contraria ciertamente lo ayudó, pero aún así mostró muy buena anticipación. Falta de Guarín. Javier Zanetti. La controla Guarín. Prueba. ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! El partido se pone muy atractivo. Solamente hay un gol de diferencia. ¿Qué se puede decir de este gol? Esto no es una buena señal para ningún equipo. No te puedes permitir que el contrario tenga estas oportunidades tan fáciles.
Tevez. Les han robado el esférico. Palacio. Ni modo, agarrado en fuera de lugar. La controla Diego Milito. Abre la defensa con este pase al hueco. Cambiazo. Será amonestado por una falta. Lo intentará desde ahí directo. La barrera podrá hacer su chamba. Podrán empatar con esta oportunidad. ¡Peligro! Demasiado débil, doctor. Le pegó como su hermana. Su control no fue adecuado y eso hizo que el remate a portería fuera a cualquier parte. La controla Pirlo. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Lo derribaron gacho! ¡Parece penal! ¡No! El árbitro concede tiro libre nada más. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. ¡Qué momento se viene aquí! ¡Podrían clavarla! A esta distancia, algo me dice que este futbolista le va a meter muchísimo efecto a la pelota. ¡Dios mío! ¡Increíble! Anotó un golazo monumental. Han ampliado la ventaja a 2 goles. ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo! ¡El mejor! Vean cómo elige el lugar y le pega como los sabios. Solo él puede hacer este tipo de cosas. Lograron una diferencia de 2 goles. La diferencia de 2 goles es engañosa. Lo hermoso de este deporte es que nunca se sabe qué pueda suceder. Juan. Un pase fuerte hacia adelante. Ahora con la oportunidad. ¡Júbole! ¡Ya la perdieron! Señor Martinoli, el asistente duda ligeramente en marcar el fuera de lugar. Estaba adelantado por una nariz. Si hubiera sido la de usted, no habría ni la mínima duda en levantar esa bandera. Y se la arrebata. Palacio. Felipe Melo. De Chelie. Ese pase ha sido patético. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Terminaron con el ataque. Felipe Melo. Chiellini. La controla Chiellini. Habrá saque de banda. Buffon es el que la intercepta. Habrá 2 minutos, así lo indicó el árbitro. De Chelie. Pogba fue fauleado y consigue el tiro libre. Javier Zanetti. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Inicia el segundo tiempo.
El balón fue interceptado por Andreoli. La controla Quagliarella. Lo hizo fantástico para obtenerla. ¿Y ahora qué va a hacer con ella? ¡La hace! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Diego Milito. ¡Caray! Ya perdió en el balón. La controla Guarín. La desliza a través de la defensiva. ¡Qué gran cobertura de Barzagli! Muy bien hecho, y ahora el contraataque. Intenta un pase raso al espacio. Pogba. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué buena bola la han colocado! El juez de línea no levantó la bandera. Kuzmanovic. Pase equivocado. Esto termina en gol seguro. Están cómodos en la retención de la pelota, en la tenencia de la misma, pero necesitan apurarse un poco más para generar oportunidades. ¡Le pegó! Casi les cuesta el gol. Robó la pelota. Tiene una linda chance de gol. Ese error por poco les cuesta muy caro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Felipe Melo. La controla Quagliarella. Pega un trazo largo. Finalmente el guardameta tiene el balón. Javier Zanetti. La maneja en largo. Van a tener que mejorar los pases. La controla Diego Milito. De Chelie. Forzaron saque de banda. Cambiazo. Rechazado en un área peligrosa por Pirlo. ¿Cómo los perdonaron? Todos conocemos su habilidad de tiros de larga distancia, pero ¿qué podemos decir del marcaje? Simplemente no existe. Y levanta la bola. De Chelie. Y se la arrebata Kuzmanovic. ¡Qué mala pelota! La interceptaron. Diego Milito. Una jugada en vano. Un balón decisivo, pero no llegó. La controla Diego Milito. Bonucci. Chiellini. Quagliarella. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Fierrazo de Llorente. Esa no era una pelota nada fácil. Estuvo muy bien al atajarla. Tiro de esquina que va a ejecutar Pirlo. Diego Milito. Álvaro Pereira. Guarín. Guarín.
Quagliarella. Chiellini. Juan. Estaba muy bien posicionado para interceptar la jugada. Esto no va a ser peligroso. La controla Tevez. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Guarín. Ah, no, bueno. ¿Y ahora? La controla Palacio. Felipe Melo. Quagliarella. Abre la defensa con este pase al hueco. Hay expectación en la media cancha. Javier Zanetti. Lo hizo fantástico para obtenerla. ¿Y ahora qué va a hacer con ella? Centro al área. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! Pogba. Han perdido el balón. Será el último acto de fortuna de Inter. Quiso hacer lo imposible. Mostró gran... Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado.